Y fuera de peligro se encuentran las 18 personas lesionadas durante el accidente que ocurrió ayer en la tarde en zona céntrica de Medellín, donde recordemos que dos buses de servicio público chocaron. La colisión entre estos dos vehículos se produjo en el sector del Palo con Argentina. La magnitud del impacto dejó uno de los buses volcados, por lo cual fue necesario el traslado de las personas a centros asistenciales. Hasta el lugar llegaron seis ambulancias y dos máquinas de bomberos. Las causas del accidente aún están por determinar.